Muy buenas, biker. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo hay que ajustar el sillín, tanto la altura como la posición longitudinal en nuestra bicicleta. ¿Por qué debemos de llevar una altura correcta en la bicicleta? Principalmente, y uno de los motivos, es por salud. Como ya sabes, el ciclismo es un deporte de repetición donde normalmente el ciclista medio hace unas 90 pedaladas por minuto. Entonces, en una salida de una hora, estamos hablando de 5.400 pedaladas. Un deporte en el que se va repitiendo mucho eso, y ya sabes que prácticamente todo el mundo no sale una hora, sale más tiempo, entonces a más tiempo, más pedaladas. Y una mala posición puede hacer que acabes lesionándote y que no puedas volver a salir en unos días hasta que te puedas recuperar. Otra de las cosas por las que ajustar tu sillín es por la comodidad. Muchas veces, muchos de nosotros no vamos cómodos en la bicicleta. Al final, si llevas la posición un poco alta, vas balanceando mucho, al final compensas con la espalda, acabas con dolores de espalda. Si vas muy bajo, acabas con dolores de rodilla. Entonces, es importante llevar una buena posición para que así ganes en comodidad y puedas disfrutar más de tus salidas. Y por otro lado, para que no suframos los típicos calambres que hay en el ciclismo. Muchas veces, al llevar una posición que es inadecuada, utilizamos musculatura que no está preparado, que no es tan fuerte para pedalear durante tanto tiempo, y al final, al generar tanta fatiga, acabamos teniendo calambres, y eso es algo de lo que no queremos. Entonces, yo, como últimamente en mis últimas carreras he sufrido de calambres, voy a ajustar la correcta altura del sillín, la posición, y así podré verificar si ese ha sido el problema o si viene de otra cosa. Así que si esto te interesa, vamos con el vídeo y ajustar el sillín. Lo primero que tenemos que hacer es medir la longitud de nuestra entrepierna. Para ello vamos a necesitar un metro y un libro. Ah, importante, descalzos, sin zapatillas. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues bien, nos ponemos de espaldas a una pared, ¿vale? Nos ponemos el libro entre las piernas, lo subimos fuerte arriba. Ahí, ¿vale? Y ahora lo que hay que hacer es, con el metro, medir la distancia que hay desde el suelo a la parte de arriba del libro, ¿vale? Entonces, lo metemos ahí bien. Y aquí vemos la longitud, ¿vale? En mi caso son 79. Ahora que ya tenemos la longitud de nuestra entrepierna, lo que hay que hacer es multiplicarlo por un factor de corrección, que es 0.883. Una vez, en mi caso, me ha dado 70.19, que yo voy a redondear y lo voy a dejar en 70.2. Una vez tenemos el resultado, esta es la altura a la que hay que colocar el sillín respecto al centro del eje pedalier. Para subir o bajar el sillín necesitaremos una llave Allen. En mi caso es una llave del número 5, que posiblemente en tu caso sea otro número, pero necesitamos una llave de Allen. Lo que tenemos que hacer es aflojar nuestro sillín, que quede totalmente flojo, ¿vale? Y que así podamos subir y bajar el sillín perfectamente. Ahora lo que tenemos que hacer es, con la ayuda del metro, medir desde el centro del eje pedalier al centro del sillín. ¿Y cómo sabemos cuál es el centro del sillín? Bien, pues esto lo debemos de medir con un pie de rey. Un pie de rey o calibre, o si no, también con el propio metro podemos medir. Hay que buscar justamente la anchura del sillín de 80 milímetros, es decir, con el metro serían 8 centímetros, ¿vale? Y con nuestro calibre serían igual, 80 milímetros. Una vez que ya tenemos los 80 milímetros, haremos una marquita, o bien con un rotulador o una cinta adhesiva, para así saber justamente dónde es el centro de nuestro sillín. Ahora que ya tenemos la marquita, ahora tenemos que medir desde este punto de la cinta hacia abajo el eje pedalier. Lo que tenemos que hacer es, desde el centro del eje pedalier hasta el centro del sillín, los 80 milímetros que os he comentado, que es una medida que utilizan los biomecánicos para saber más o menos una, o para tener una referencia de los sillines, los 80 milímetros. Y ahora lo que vamos a hacer es poner la altura que nos había salido anteriormente. En mi caso eran 70.2, así que vamos a poner más o menos. Aquí tenemos de altura 73.5, ¿vale? Hay que calcular justamente a la parte superior del sillín, que es donde apoyaremos. A mí me pide bajar bastante. Ahí lo tenemos.
Entonces, una vez que ya lo tenemos, apretamos el sillín en esa posición, siempre dejando el sillín totalmente recto, y así ya lo dejamos ajustada la altura del sillín. Ahora que ya tenemos el sillín a la altura que necesitamos, nos cambiamos de ciclistas y con las zapatillas puestas nos subimos a la bicicleta. Ahora, para medir la distancia longitudinal que tiene que estar el sillín hacia adelante o hacia atrás, vamos a necesitar una plomada. Yo en mi caso he cogido una cuerda en la que le he puesto un peso abajo, en este caso ha sido un tornillo, ¿vale? Para que así haga peso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que estamos subidos encima de la bicicleta, vamos a pedalear un par de veces hacia atrás. Así nos sentaremos correctamente en el sillín. Una vez que ya estamos sentados, posicionamos nuestra biela justamente en la paralela con el suelo, y una vez que tenemos ahí la biela con la plomada pasando justamente por la rótula, hay que intentar que caiga justamente en el centro del pedal. Si cuando pones la plomada cae por delante del pedal, lo que hay que hacer es retrasar un poco el sillín. Y si por el contrario la plomada está por detrás, lo que hay que hacer es adelantar un poquito el sillín. Normalmente suele ser con una llave de Allen, y lo que hay que hacer es aflojar los tornillos que lleva por aquí abajo, y una vez que ya está flojo, echamos o hacia adelante o echamos hacia detrás el sillín. Como está viendo, aquí tiene un máximo, no puede pasar, ¿vale? Por recomendación del fabricante, no puede pasar de ahí los sillines, ¿vale? Entonces, esto es como la parte más adelante donde puede estar el sillín, y esa sería la parte trasera, es decir, no puede pasar un poquito más de aquí, porque si no ya podríamos ponernos en riesgo y que pueda partirse el sillín. Ten en cuenta que esto que estamos haciendo es un punto de referencia y es un punto desde donde podemos partir. Pero si realmente quieres llevar la medida perfecta de tu bicicleta, yo te aconsejo que vayas a hacerte un estudio biomecánico. Si no puedes hacerte un estudio biomecánico, hacer esta opción que te acabo de explicar es una muy buena opción para llevar una posición neutra. Pero cada persona es un mundo y no a todo el mundo le va a venir bien esta posición que acabamos de poner. Yo personalmente pronto me haré un estudio biomecánico, ya que quiero llevar la posición óptima encima de la bicicleta y porque también tengo algunos problemas en la espalda. Pero si te duelen las manos, te duele el cuello, tienes dolores de espaldas, tienes algún dolor de rodilla, te recomiendo que vayas a un estudio biomecánico, porque así los profesionales pueden aconsejarte y ponerte la posición óptima para que no sigas teniendo esos problemas y para que así no tengas posibles problemas a la larga. Espero que este vídeo te haya servido de ayuda, y si es así, le des un like, te suscribas al canal para saber que te está gustando este tipo de contenido, y espero verte en próximos vídeos. ¡Nos vemos! ¡Chao!